después de haber mezclado los dos primeros. Después de haber mezclado el color, la crema de color con el revelador, quedaría una cosa tal que así. Se ve un color así como... no sé explicarlo. No sé. Pero huele, sí que huele muy bien. Tiene un olor buenísimo, como a miel, a frutas, no sé. Huele súper bien. Queda como entre... beige y gris. Perlado, algo así. Así que nada, empezamos. Primero que nada voy a proceder a separar el pelo en varias capas, porque de hecho lo llevo a capas, así que la parte de arriba la dejaría un poco más hacia lo último, que es donde tengo el flequillo este. Cosa importante, yo recomiendo que para que os coja bien un tinte, mejor, mucho mejor, lo tengáis sucio y os lo peinéis muy bien antes de empezar a teñir, porque coge mucho mejor, absorbe mejor el color. Bueno, pues una vez ya con la mezcla, sin demorarnos mucho, nos ponemos los guantes y empezamos con la operación. Dadle like, suscribiros a mi canal si no estáis suscritos, compartid el vídeo. Una vez más, dejad vuestros comentarios y decidme cuál ha sido vuestra impresión, en qué he fallado, qué debía haber hecho mejor y vuestras experiencias. Bueno, nos vemos. Un besito, no me olvidéis. Adiós.